Durante los 15 días de vacaciones para los estudiantes de la Sierra y Amazonía, los docentes realizaron sus actividades al interior de las instituciones educativas como lo establece la ley. Así nos explica José Ortega, rector encargado del Colegio 24 de Mayo. Los docentes trabajaron en realizar sus promedios, fuimos a juntas de curso, en donde se analizó el rendimiento y el comportamiento de los chicos. Y tras la evaluación se establecen nuevos objetivos para el inicio del segundo quimestre. La preparación de las estudiantes de tercero de bachillerato para el examen ENES de la universidad, de ingreso a la universidad. Durante el primer periodo se registró la asistencia estudiantil en un 67%. El objetivo, según la autoridad educativa Augusto Espinosa, es eliminar la deserción, sobre todo en los jóvenes de bachillerato. El sistema educativo debe no solo transmitir un paquete de conocimientos, sino permitir que el estudiante libere su ingenio, libere sus capacidades. Según datos del Ministerio de Educación, la mayor debilidad está en la materia de matemáticas, seguida por la de lenguaje, en lo que se busca una retroalimentación permanente. Y el objetivo es llegar al 2017 con una tasa neta de asistencia del 80%. Más de 600.000 estudiantes regresan a clases el próximo lunes 23 de febrero. Las aulas y los espacios de esparcimiento que hoy están vacíos volverán a tener la alegría y el entusiasmo por aprender. Fanny Lara, Ecuador TV.